Paro yo el base para cortarlo recto, sin problemas. Entonces le voy a enseñar. Porque de gas vamos allá. Para que ahorita que venga yo pintando el base, siga yo esa línea recta que se hizo, miren. ¿Ya ven? Entonces así, cuando cortes con base ya vas a seguir esa línea recta y no te va a andar bailando la brocha para allí y para acá, si es que estás aprendiendo. Para mí es más fácil así. Y no cuesta nada, brocheas, ¿sabes? Dos brochazos y la faiba, un corte y fuga de gas al otro. Entonces, así, ahorita les voy a enseñar cómo voy a cortar el base en aquel cuarto que ya quedó. ¿Ok? Entonces vamos, fuga de gas. Como es repinte, ya está pintado esto derecho. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que lo voy a pasar la pintura de pared tantito para abajo. Ahí está. Y le voy a pasar la faiba. Ahí está. Primero y la línea. Ahí está. Esto de regreso, vamos. Puro tocar línea como láser. Como pueden ver, así es como queda, miren, queda esa línea recta que es la que vamos a seguir cuando vayamos a pintar ahorita el base. Toda esa línea recta hasta allá, ya se ve como feo, pero no, sigue la línea nomás que la luz no da tanto, miren, que es separación de la línea. Aquí, aquí. Vámonos. Y es rápido, mira, esta línea en corto, en 1 minuto, 2 minutos, se hace. Y así mero, rápido. Ok, ya mi compañero ya viene cortando ahí arriba. ¿Qué onda con esa? ¿Qué basura es? Con ese dibujo. ¿Qué basura son? No manches, parece chilorio tú. ¿Pero por qué? Oh, por los tornillos. No manches, eso lo hubieras hecho con el rolo, man. ¿Y esto qué onda? Che, nariz de gonzo, man. Fuga de gas. Okidoki, a lavar la brocha porque... porque hay que agarrar ahora de trim. Entonces, vamos a lavarla. Fuga de gas. Ahorita de una vez... ¿Qué pedo? Un venado. Ahorita les voy a... les voy a enseñar cómo se lava la brocha bien rápido, así con el tape. Ok, bueno, vamos allá. Miren cómo está. Les voy a quitar el tape de una vez. Yo primero le echo agua y luego le quito el tape, pero le voy a quitar el tape de una vez para que vean cómo la parte esa queda seca. Miren, esta parte está húmeda todo el tiempo, entonces no se pone fea de ahí. Y ven la diferencia, donde se llena más. Ok, aquí vamos.
Ok. Para lavar la brocha es bueno hacer los movimientos en círculo para que se salga todo, y hacerlo en algo donde usted, como aquí yo lo estoy haciendo en este tronco que está aquí, pero es bueno hacerlo en una piedra, en un ladrillo, algo donde no se vaya a quedar pintado, que no vaya a destruir. Miren. Oh, bastante agua, bastante agua. Ya cuando el agua empieza a salir, ya empieza a salir ya clarita, ya, esta cosa ya quedó. Ok, ya quedó. Ok, tienen estas cositas aquí para eso. En menos de 2 minutos quedó. Para eso yo le hago así un poquito, igual acá del otro lado, aquí en las orillas, y listo. Otro poco de agua y ahí quedó. Este ya no se le quita, este ya tiene, como ya está viejita la brochita, pero miren, sigue funcionando. No está dañada ni nada, no tiene todo ahí tieso de pintura. Tenemos un poco de agua más y fugue de gas. Quedó. Ok. Y sin esfuerzo. Mira. Como nueva. Una peinada. Y una secada y fuga. Vámonos. Ok. Así es como se lava la brocha fácil y rápido si le ponen tape, pero si no le ponen tape se mete mucho la pintura hasta arriba y ahí es donde ya valió. Ok, bueno, para mí, porque a mí se me hace más fácil así que estar ahí luego con las apurancias que ya se te hizo tarde y hay que lavar la brocha, y luego si la dejas con este envuelta en plástico, al otro día ya valió. Sucesivamente, vámonos, fugue de gas a pintar ese beige. Ok, ya que quedó ahora sí lavadita, otra vez puesto el tape y ya la manché porque me serví pintura y fuga. Entonces vamos a introducirla, que se remoje bien perrón, y vámonos a ese beige. Okidoki, ahora sí, bien remojada, falta un poquito más. Así, a empezar. A ver si no se me dificulta con el cochino celular. Bueno, ahora aquí está lo que más cuesta empezar en esta parte, pero ya una vez practicando ya. Así, mira. Lo que vámonos como locos. Una regresadita suavecita y ahí quedó. Como pueden ver, ahí viene derechita siguiendo la línea que había hecho con la fibra. Mire, ok, vamos más para atrás. Remojadita. Y
Y ahí quedó, peinarla. Okay. Ahí queda derechita, sin té, sin nada. Y así se va uno rápido. Ahorita voy un poco lentón porque tengo que ir agarrando el celular y viendo que vaya grabando bien, pero si no fuera como una vil bala. Ahí quedó, mira. Un poquito. Se nos va a poner de cerca porque luego no digan que es trampa o algo así. No enfoca esta cochinada, le voy a poner flash. Ok. Ahora sí, como pueden ver. Derechita. Y rápido, mira, desde allá hasta acá. De volada. Entonces, ahí está. Y para los que no saben y se les dificulta esta esquina, ahorita les enseño. Ok, remojamos la brochita. Así. Así mero. Y la hacemos así, miren. Y ven cómo se van incrustando esos pelos ahí. Puta, ya ni puede ver con el celular. Ok, ahí dejan que derrame esa gota. Y esa gota nomás la jalan. Para donde quieren. Si la quieren para acá, para acá. Así. Si la quieren para allá, le damos para allá. Ok. Y ahí está. Ahorita que enderecemos con la otra, esto se le va a dar. Nada más que me monte el... Ahí está. Me acabó la pintura. Ahí está. ¿Qué más quieren? Por 20 baros. De volada. Ahora esta otra, yo la hago así. Véngase para acá, véngase para acá. Ya nomás la quieren carrer para acá. Y zafuca peluca. Ahí está. Ahora sí, agarrón. Aquí quedó un poquito. Ahí está. Una peinada. ¿Y qué más quieres? Aquí faltó como un tantito levantarle. Pero bueno. Como estoy con el teléfono, entonces tengo que ver que grabe porque como que se me va el rol así, sí. Si estoy nada más viendo el corte, como que el teléfono graba para otro lado, pero ahorita lo arreglamos con un regresón. Ahí está. Se acabó. Bueno, camaradas. Espero les guste, camaradas, este video. Y suscríbanse, comenten si les ayudó esta técnica que yo utilizo para hacer este corte. Este lo hice porque es aquí residencial, aquí ya están viviendo, tenemos que tapar todo, camas y todo. Y pues el señor, es mejor que darle derechito, una cosa bonita, no te tardas mucho, es fácil. No necesitas estar haciendo mucho movimiento y te queda bonito. A mí me gusta cómo queda, queda derechito. La línea bien derecha. Y pues, así es, ya cuando son comercial ya... Pues lo podemos hacer más rápido y tal vez no tan derecho. Okidoki, camaradas. Nos vemos en otro video. Fuga de gas. ¡Tú!